con el bloque defensivo muy adelantado. Cuando yo quiero achicar y ser un equipo compacto, tengo que presionar al que tiene la pelota del rival. Mira, de un despeje largo, Ramos agranda. En lugar de achicar, le da campo y balón a Rivas para que este pueda conducir y definir. Miren acá, pase largo, creo que hasta despeje largo de más de 40 metros. No lo puede detener Rodas a Rivas, le mira el número, lo fricciona, pero Rivas es más potente, más fuerte, le gana la espalda a Vilches. Acá el tema es, si yo salgo a achicar, Ramos retrocede tratando de agrandar, pero eso le da la posibilidad a la jugada de contraataque del elenco visitante. Acá también complica a Boizueta, que se pierde un gol sin nombre por querer sombrear el balón con un arquero que estaba a 3 metros de él. Seguimos con los errores defensivos de la ASA, que quiere dar un paso hacia atrás de cabeza, y tiene Goizueta otra opción de gol por estos desbarajustes, desentendimientos tácticos, grietas en el bloque defensivo del Auris. Nuevamente viene un balón detenido para Maime. Son los mejores momentos de la escuadra visitante. Tenía más la posición el Auris, llegaba más la visita. Pero todo cambia en el segundo tiempo. Replantea bien Rivera, y este señor que tiene la 9, que es Tejada, hace un excelente partido. Fuera del área, como acá, que le pone un gran pase a Takeuchi. Replantea bien Rivera poniendo de la asa de lateral a Takeuchi de extremo derecho. En ese replanteo me parece que Valdezar y Galván no saben tapar ese lado. Por eso nosotros pedíamos otro tipo de cambios. Sin embargo, no lo hacen y le hace mucho daño el Auris por derecha, izquierda del elenco local. Es un pase largo de Ramos, ¿ah? Ramos a Rodas y termina Tejada definiendo como 9. Y lo habíamos visto antes, fabricando jugadas de gol. Acá él le va a ganar la posición a Laura, que es chiquito Laura, para pelearle, para friccionarle la jugada en el área Tejada. Y qué bien coloca la cabeza Tejada para en el primer palo vencer al portero Rosales. Y es de lejos el mejor jugador del Auris y uno de los mejores delanteros centrales del campeonato. Junto a Ponzá tienen 14 goles. Le pone un pase de cabeza aquí que falla la gente del Auris en zona de definición. Vamos a ver nuevamente. Tejada habilitando de cabeza. Controla la derecha, define de izquierda Medrano, que no hizo un buen partido. El Auris jugó mejor el segundo tiempo, logró igualar el encuentro, pero igual es un equipo que tenía que haber ganado el partido. Para mi gusto, Vicente, merecido.